ni arredrar por el hecho de que no se nos escuchó, sino que persistimos por vías pacíficas, persistimos en el diálogo, persistimos apelando a la democracia y volvimos a presentar otro pliego. Y en ese pliego nosotros le decíamos a la nación, al país, al gobierno, en 6 puntos, cómo salvar la situación, cómo salvar estas 83,000 y más vidas humanas que se han perdido por el mal manejo de la pandemia. Nosotros le dijimos, fortalezca y robustezca el sistema de salud, fortalezca lo de las UCIs, por favor, contrate bien a los, al sector principal, a la defensa 1, que era el sector de la salud. Le dijimos que pusiera una renta básica para mantener la economía caminando, para que la demanda efectiva impulsara constantemente la macroeconomía de este país. No era tanto, eran apenas para 10 millones de familias un salario mínimo por un año. Eso nos había ahorrado esta debacle económica que tenemos, porque habíamos tenido todo este multiplicador de la demanda efectiva sosteniendo el aparato, robusteciendo las finanzas. Y habíamos tenido menos gente ocupando UCIs si hubieran cerrado las fronteras, como le dijimos. Y no nos hubiéramos tenido que sobreendeudar porque no elegimos al Estado que apelara a reservas, que tuviera, que utilizara otros mecanismos, y le pusimos los mecanismos, le dijimos que bajara y que controlara todo este despropósito de corrupción y todo este desmadre de lujos que se dan los funcionarios y funcionarias que están aquí. Y tengo que decirlo así, ¿qué hace este Congreso de la República con tapetes rojos? ¿Cuánto vale lavar un tapete, por favor? Ustedes no han ido a Suecia, no saben que en Suecia no se usan estas cosas, estos oropeles arzobispales y estos oropeles como si fuéramos una monarquía. Si es que el funcionario público tiene que ser sencillo, tiene que simplemente no gastar de su propio bolsillo para el teléfono, para la gasolina. No, aquí es el desmadre, el despropósito, para mantenernos en un estatus como de condes, de vizcondes. Esto es como un reinado. A mí esto me mantiene admirada. Y entonces, doctora Elizabeth, ¿me escucha? Doctora Elizabeth, le concedí 7 minutos. ¿Cuánto tiempo más? No, déjame, yo redondeo porque quisiera señalar problemas de ética nacional y problemas que van a tratar mis compañeros. Entonces, ¿Cuánto tiempo necesita, por favor? 3 minuticos, ya termino, okay. Gracias. Mira, okay. Muchas gracias. ¿Qué decimos nosotros y nosotras? Que lo que está pasando es muy grave y que tenemos que, entre todos, buscar una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Primero, preservar la vida de las personas que están en la calle protestando con justicia, porque los hemos llevado a esto, porque no se quiso escuchar al Comité Nacional de Paro en las 2 veces en que les hicimos propuestas para que este país no llegara a la crisis que llegó. De las personas más damnificadas somos las mujeres en este país, porque perdimos más empleo que nadie, porque seguimos con una sobrecarga de trabajo doméstico, porque seguimos sometidas a violencia sexual y de todo tipo. Y entonces ese es el elemento central de la argumentación que hacemos desde los feminismos, desde Estallido Feminista, desde muchas organizaciones que salimos el 8 de marzo de manera pacífica y organizada a la Plaza de Bolívar, a reivindicar nuestro derecho a la protesta en medio de la pandemia. ¿Qué decimos nosotras? Que hay que privilegiar esa renta básica para todos los sectores, para esas 10 millones de familias, pero también decimos que esa renta básica debe entregarse a las mujeres que hemos sufrido de manera fundamental en la pérdida de nuestros empleos. Y esto nos tiene que importar a todos acá, señores y señoras congresistas. Eso es una alternativa que no solo es humanitaria, sino que también nos sirve para resolver problemas graves que tiene el aparato económico. Bueno, lo otro, debe prevalecer la protección de los manifestantes que están en este momento, y tenemos ya tantas víctimas en Cali que sabemos la violencia sobre el pueblo caleño es una violencia racializada contra la gente negra. Demuestra la porafobia que hay en este país, el odio a los pobres, como lo ha dicho bien el senador Petro, el odio a los pobres que no les hemos dado oportunidad y que ahora pues salen a protestar. Y
los matamos. Entonces, lo primero que el gobierno tiene que hacer para negociar con nosotros es sacar al ejército de donde el ejército no tiene que estar, el ejército a los cuarteles. El SMAT a desmontarse y un nuevo código para el relacionamiento de la policía con la protesta ciudadana. Necesitamos garantías para que esta democracia vuelva a ser creíble, para que la vida y el diálogo, el raciocinio, la comprensión, el debate prevalezca sobre la masacre, prevalezca sobre el asesinato en las horas de la noche, prevalezca sobre estar disparando desde el aire. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta criminalidad desatada desde el Estado? Y también estamos llamando, congresistas, por favor, a reflexionar sobre la paramilitarización que ya se está ejerciendo en Cali. Se están tratando de revivir las convivir, que tanto son del gusto de un cierto senador que no queremos nombrar, ex senador ya, y se están volviendo a reactivar en Pereira. Este país está ensangrentado, señores y señoras congresistas. Nosotras y nosotros, Comité Nacional de Paro, nos hacemos presentes acá para seguir diciéndoles, como le dijimos en el 2019, paren ya de destruir este país. Por favor, tomemos las medidas desde este espacio para reactivar la economía, reactivar la democracia, reactivar la paz, cumplir con el acuerdo que pactamos, no seguir destrozando el acuerdo de paz. Y por supuesto, no estamos de acuerdo y necesitamos que se derogue esa peligrosa intención de reformar la salud para hacerla aún más miserable y hacerle aún más difícil la vida a las colombianas y colombianos, a las colombianas y a los colombianos de menores recursos. Entonces, en las manos de usted, en su conciencia ciudadana. Doctora Elizabeth, le di 3 minutos. ¿Cuánto tiempo más necesita? 1 minuto más, por favor, doctora Elizabeth Quiñones, por favor, 1 minuto para que redondee su intervención, por favor. Entonces estamos diciendo, primero, que paren para poder sentarnos a negociar, que pare esta masacre. Segundo, que las condiciones de diálogo que hemos establecido reconozcan todo este accionar que hemos estado construyendo para que volvamos con los 6 puntos fundamentales que a continuación mis compañeros irán a resaltar. Y desde las mujeres los estamos convocando al cuidado de la vida, al cuidado de la esperanza, al cuidado de la ética comunicativa, que se juzgue tanto a los que han disparado en este momento contra un pueblo indefenso como a quienes disparan. Esta cantidad de mentiras, esta cantidad de acusaciones y de deformaciones que conducen a la muerte de tantos y tantos seres inocentes en Colombia. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Elizabeth Quiñones, vocera del Comité Nacional del Paro. Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase. Y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.